Ya se ha comentado, y es lamentablemente un hecho, tenemos presencia de dignos representantes de las maras del Salvador en República Dominicana. Tenemos que recordar que aquí se ha hablado de que hay dignos representantes de las bandas del vecino país en suelo dominicano. Súmenle lo de las maras y también súmenle el tema aquel de los rusos que vienen acá, que pertenecen a esas organizaciones que incluso en Rusia son temidas, lo cual es mucho decir. ¿Por qué vienen las maras a República Dominicana? La respuesta al tiro es que están huyendo de lo que está ocurriendo en El Salvador y la política férrea y dura de Nayib Bukele. Ahora bien, hay algo subyacente, hay algo por debajo que hace que esa gente venga a República Dominicana. El perfil turístico de nuestro país. En un punto X, el asunto aquel del todo incluido, que recuerdo que el mismo Francisco Javier se propuso desmontar eso. El todo incluido, amén de que traía mucha gente, también traía antisociales. También traía individuos desechables socialmente en otros países, a los que la modalidad del todo incluido les caía como anillo al dedo. Pero también esa corrupción dominicana que impera no solo en el ámbito político, sino también en el judicial, o el hecho aquel de que aquí quien tiene dinero vive placenteramente, eso también es un elemento que atrae. Y por último, el hecho de que por una razón que no sabemos, el dominicano no sospecha del extranjero. El dominicano sospecha del dominicano. Pero el dominicano ve a todo extranjero, salvo el vecino, como un ente incapaz de hacer cosas mal hechas. Todas esas cosas, esas variables que ya cité, hacen que República Dominicana tenga un perfil atractivo para las personas que tienen malas intenciones. República Dominicana no tiene o no comunica la imagen de ser un país severo en cuanto a aquellas personas que quebrantan la ley. República Dominicana, la imagen continua que envía al exterior es que acá por la plata baila el mono, como se dice. Hay un problema serio ahí. Las maras vienen a República Dominicana no solo porque huyen de Nayib Bukele, sino porque saben que este país tiene todo lo ya antes citado, lo que le convierte en un paraíso para ellos. Hay un problema ahí. Y el presidente Luis Abinader, ya sea por un asunto político o ya sea para desmontarle el discursito que tiene David Collado en cuanto a sus logros en materia de turismo, promoción que evidentemente le está capitalizando a nivel presidenciales, el presidente, ya sea por eso o porque está tan preocupado como usted y como yo por la presencia de las maras en RD, le ha dado su bocha a David Collado y le ha exigido explicaciones de la susodicha facilidad con la que elementos de las maras han entrado a República Dominicana, aprovechando esa apertura que exhibimos de cara al turismo. Ahí hay un problema, y es verdad que robustecer el filtro ayuda para que no sea tan fácil entrar. Pero actualmente, la verdad sea dicha, así como cuando en plena crisis sanitaria el gobierno nos obligaba a una serie de cosas que no le pedía a los turistas por un asunto estrictamente macroeconómico, por un asunto estrictamente de que teníamos que conseguir a como dé lugar esos dólares. En esa misma línea tenemos ahora una situación. ¿Por qué? De repente se da la apertura porque el ministro quiere los números y es verdad que traen dólares que son beneficiosos para la economía, pero así como se le pidió a Chu Vázquez en su momento,
se le está pidiendo, se le está exigiendo a David Collado, el ministro de Turismo, con el tema de las maras y su presencia en República Dominicana. Algo así como, garantíceme, ya esto soy yo suponiendo, no sé qué fue lo que le dijo el presidente, pero le jaló las orejas a David Collado, que esa gente no entra aquí a República Dominicana. Porque ahí sí es verdad. Señores, el boche a David Collado tiene que ver o tiene como pretexto el tema de las maras en RD. Y yo agrego a todo eso, bueno, yo no sé, de repente el presidente está enojado con Davidcito y quiere comenzar a ponerle un stop. Y de repente vio esto, maras por aquí, maras por allá, Guzmán Fermín hablando de eso, otros expertos, y dice, bingo, lo tengo, por aquí es. Porque no podemos olvidar que David Collado quiere ser presidente y que eso no es del agrado de ningún mandatario. Me refiero a que saque cabeza tan temprano el elemento que supuestamente será el relevo de él. Eso no es agradable políticamente. Y ya he explicado aquí en múltiples ocasiones por qué. Señores, así están las cosas a nivel político con este tema de las maras y su presencia en RD. Pasado domingo 28 de mayo, Día de las Madres, culminó con sus sorteos de 1 millón gratis para todas las madres dominicanas. Fueron ganadoras varias familias de distintas ciudades como Jima Bajo de la Vega, Mao, Esperanza y de la provincia Sánchez Ramírez. Esas familias recibieron 1 millón de pesos totalmente gratis gracias a la promoción de Lote Don y el Agarra 4. Super Lote Don te recuerda que todos los días el Agarra 4 tiene para ti 25 millones de pesos. Acertando los 4 números con 3 números te ganas 50 mil pesos. Y si aciertas 2, ganas 500 pesos. Lote Don, tu lotería de las 2. Desde que Rafael Guerrero comenzó a marcar en YouTube, a lo foque de manera sabia e inteligente, no le perdió el vuelo. Las plataformas zigzaguean en cuanto al número de vistas. En un mes usted tiene 2 millones, 3 millones. Al mes siguiente puede tener 6 millones. Al mes siguiente puede tener 1 millón. Todos hemos pasado por eso, y mismo a lo foque. En un mes le llegan 20 millones de vistas. Al mes siguiente 40. Después baja a 15 millones. En fin, ya todo el que está en esto está acostumbrado a esos vaivenes de estas plataformas. Ahora bien, hay un tema en el cual Rafael Guerrero comenzó a posicionarse, y es el tema de las denuncias del bajo mundo. Solo que él las vincula directamente con elementos de cuello blanco, elementos de poder. Pero Santiago Matías decidió involucrarse en ese nicho, y es ahí donde la presencia de Ramón Tolentino cobra sentido. Es ahí donde Ramón Tolentino ha hecho un viraje, quizás en muchos casos hasta más agresivo que Rafael Guerrero, y ha entrado en la competencia. Todo esto guiado consciente o inconscientemente por Santiago Matías a lo foque, quien quiere arrebatarle ese mercado a Rafael Guerrero, pero no lo va a hacer él directamente. Tiene que delegar esa misión en un elemento X. Y ese elemento X en este caso es Ramón Tolentino. La razón por la cual usted está viendo esta comunicación revolucionaria y agresiva de Ramón Tolentino, dando un paso más allá, tiene que ver con el éxito de Rafael Guerrero y corrupción a desnudo en sus temas de denuncias, destape, de casos de militares, funcionarios, etc. Hay niveles. Hay niveles porque ahí está, por ejemplo, Aquiles Jiménez, que se maneja en otro tenor, que se maneja en otra tesitura. Pero Rafael Guerrero tiene su estilo, Ramón Tolentino tiene el suyo. Me parece un estilo complejo el de Ramón Tolentino, porque te articula, te hace el show y te da la primicia. Rafael Guerrero también, pero Rafael es más sosegado. Es más lineal, no se exalta, no juega con los fraseos, no es histriónico. Rafael Guerrero tiene una presencia imponente en pantalla,
Ramón Tolentino es todo lo otro. Zigzaguea, el fraseo, la gesticulación, los datos, la primicia y la ocurrencia. Eso me parece genial. La ocurrencia de darle un plazo a las autoridades o darle un plazo a los implicados. Eso es un asunto, temerario, señores. Una comunicación temeraria la que hacen Rafael Guerrero y Ramón Tolentino. Pero si Rafael Guerrero no lo hubiese hecho así, probablemente, por más genial que fuera los foques, no hubiese dado con eso, señores. Es Ramón Tolentino el encargado de darle casa a Rafael Guerrero y de posicionarse en su propio nicho en un nivel más puntero, más cimero. Eso es lo que hay detrás de este beef de Santiago Matías Alofoque versus Ramón Tolentino. Corrijo, versus Rafael Guerrero. En donde este último dice constantemente que tiene las pruebas de los malos pasos de Alofoque. Pero ya eso son cosas de ellos dos, que sabrá Dios en qué van a parar. Lo que usted tiene que saber es que ese estilo de comunicación de Ramón Tolentino, actualmente tan agresivo, tan frontal, tiene como meta destronar, de sacar de circulación a Rafael Guerrero y su corrupción al desnudo. Ese es el juego que hay entre Alofoque y Rafaelito. Les tengo una muy buena noticia de Farmacia Medicar GBC. Ya tienen su app. Vayan a Google Play y a la tienda de Android y también a la de Apple y descarguen desde ya la aplicación de Farmacia Medicar GBC. Ahí podrán seguir disfrutando a partir de compras de 300 pesos del 20% de descuento en todos sus medicamentos. La Farmacia Medicar GBC llega a tu celular. Descarga la app y pide tus medicamentos a través de ella. Farmacia Medicar GBC, la de nosotros los dominicanos. Señores, había dicho en un corte anterior que tenía pendiente hablar del manejo de la comunicación política de cara a las elecciones del año 2024 y la guerra de papeletas que se va a desatar, que será sin lugar a dudas la más prolija, la más cornucopiosa en la historia de las contiendas electorales de este paisito de poco más de 48 mil kilómetros cuadrados llamado República Dominicana. Señores, hay dos grandes empresas. Por un lado está RSC Media con Antonio Espaillat, que actualmente está posicionándose como la más influyente. La Z101, que se ha quedado rezagada. Y todo porque en su momento Alvarito Arbelo, con su negativa a ser televisado o a ser grabado en video, pues se convirtió en el obstáculo para que la Z101 hiciese el crossover. Una figura como Alvarito, vista en YouTube, con sus excesos, con su histrionismo, hubiese sido un escándalo. Y lo hubiese permitido a la Z101 seguir descollando a niveles incluso inimaginados por ellos. Pero esa negativa, la decisión en un punto X de desactivar los comentarios de YouTube, ver si el hijo tiene la pericia que tiene Bienvenido Rodríguez para lidiar con esto, casi nunca se da, ojo con eso, Entonces, y luego tenemos a un Santiago Matías Alofoque que quiere parte de ese pastel. Yo no veo a la Z101 compitiendo con lo que está tratando de hacer Alofoque para tener un nicho seguro en ese mercado. Yo veo más bien un enfrentamiento por quien toque más de ese pastel entre Antonio Espaillat y su RSC Media y Santiago Matías Alofoque. Ese es el choque. Y veo a la Z101 en un tercer plano, a no ser que de aquí a allá hagan algo revolucionario que produzca un salto cuántico que los haga caer en primer lugar. Eso está fuera del libreto por ahora. No sé si este muchacho, este amigo José Luis Mendoza,
tiene algo por ahí. Algo por ahí escondido. I don't know. Pero bueno, ese es el asunto. Estamos hablando, para que usted haga conciencia, de más de 5 mil millones de pesos. Coja ese dato. Más de 5 mil millones de pesos solamente para manejo de comunicación política de cara a las elecciones presidenciales. Y de unos 3 mil millones de pesos para lo que tiene que ver con las municipales. Estamos hablando de 8 mil millones de pesos, que con toda seguridad serán más, porque nunca serán exactos. Cada partido, cuando usted, los 200 millones de Leonel, los de Abel, los de Luis, etcétera, 10 mil millones de pesos. Nos vamos a meter en comunicación política 10 mil millones de pesos en apenas 7, 8 meses, como mucho. Pongan ustedes 6 meses. Estamos hablando de 1.300 millones, algo así, por mes, que le va a tocar a fulano, a mengano, a sutanejo, pero sobre todo las empresas. Oigan, ¿ustedes saben cuál es el cuadre? El cuadre es que con lo que se ligue ahí, una de esas plataformas se puede mantener hasta 4 años consecutivos, hasta que vuelvan las próximas elecciones, porque ese es el juego. Lo que capeen en estas elecciones es el dinero que le va a garantizar estabilidad a esas plataformas por múltiples años. Eso es lo que está en juego. Ese tema lo tenía pendiente. Ahora bien, Alofoque se ha metido en esto de lleno. ¿Y cuál es la prueba de que está con el cuchillo en la boca? ¿De que está con el hambre al vuelo? El caso Martínez Brito, que es una decisión estrictamente política. Ese caso, porque hay otro punto que no se ha analizado. El mensaje que tiene que enviar a Ramón Tolentino, a Ariel Santana, a Juan Estrella, a Ernesto Jiménez... ¿Y quién más se me queda? ¿Gaby de Sangles? No sé. El mensaje que tiene que enviar. La línea editorial política se maneja con el consentimiento de Santiago Matías Alofoque. Y quien no esté dispuesto a articularse en ese engranaje, ya sabe lo que le espera. Ese es el otro mensaje del cual no habíamos tocado la tecla del lugar. Señores, esto, al igual que con lo del boli, lo dije meses, con meses de anticipación, e igual ahora con meses de anticipación, les estoy hablando de la batalla que viene. Y les estoy revelando quiénes serán los principales contendientes. Antonio Espaillat por un lado y Santiago Matías por el otro. No se diga más.